Bienvenidos al canal, donde te informamos lo último de noticias de Estados Unidos y del mundo. Carta del denunciante del IRS acusa al DOJ de represalias en la investigación de Hunter Biden. Amigos, se anuncia que los abogados de un denunciante del IRS dicen que todo el equipo del denunciante ha sido retirado de la investigación de Hunter Biden y han acusado al gobierno de represalias ilegales, según una carta enviada a los comités judiciales de la Cámara y el Senado. Los abogados del denunciante le dijeron al Congreso que la remoción fue por orden del Departamento de Justicia. Hoy se informó al agente especial de supervisión criminal del Servicio de Impuestos Internos, IRS, por sus siglas en inglés, que representamos que él y todo su equipo de investigación serán retirados de la investigación en curso y delicada del tema controvertido de alto perfil sobre el cual nuestro cliente buscaba hacer revelaciones de denunciantes. Al Congreso, dice la carta. Se le informó que el cambio fue a pedido del Departamento de Justicia, escribieron los abogados Mark Lytle y Tristan Lovett. Las protecciones de los denunciantes están consagradas en el Estatuto Federal. El protocolo es que un denunciante se dirija primero a su supervisor inmediato o al supervisor a cargo del problema en cuestión. Si el denunciante cree que comunicarse con un supervisor podría poner en peligro su bienestar, o que el supervisor está implicado en una posible mala conducta, el denunciante puede dirigirse directamente al inspector general de su agencia. Desde allí, el inspector general puede comunicarse con el Congreso, cuando corresponda. Compañeros, en este caso, una de las revelaciones que hizo el denunciante del IRS fue al inspector general del Tesoro de los Estados Unidos para la Administración Tributaria. Pues amigos, con la eliminación de un denunciante de una situación o investigación podría verse potencialmente como una represalia, según las circunstancias, pero también puede ser necesario para preservar la objetividad de la investigación y el presunto testigo, dijeron las fuentes. Y tú dime, ¿qué opinas? Gracias por visitar el canal, suscríbete para más contenido, activa la campana de notificaciones para estar al día con lo último en noticias de Estados Unidos y del mundo.